¿Qué mascota es? Es muy fácil, es muy fácil. La tiene que adivinar. ¡Un T-Rex! ¡Vámonos! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adom. Otro día más. Y antes que empezar el vídeo os voy a comentar rápidamente. Tengo a mi Lu aquí. Está llorando, ¿vale? Y os voy a contar el porqué de no estar grabando vídeos con The Run tan frecuentemente como antes, ¿vale? Hemos adoptado un cachorrito, es muy pequeñito, tiene un mesecito y tenemos que estar todos muy pendientes de él. Entonces no podemos estar los dos grabando. Muy bien, mi Lu. No podemos estar los dos grabando vídeos porque tiene que estar alguien pendiente, pues porque es muy pequeñito. Yo supongo que lo entendéis. Bueno, ahora tenemos a mi Lu llorando porque le hemos tenido que llevar al veterinario. Está de arranque en el veterinario y está este perro sufriendo porque le echa de menos. ¿A que sí? ¿A que sí? Así que si en el vídeo estáis escuchando un perro de fondo sufriendo, pues es el Milú, porque le echa de menos, que es una perrita y se llama Dana, que lo sepáis. Y bueno, eso chicos. Pero antes que nada, muchas gracias a todo Roblox por patrocinar este vídeo. Una comunidad para jugadores de Roblox donde podéis conseguir los últimos códigos regalo, guías de cómo crear juegos, conseguir Robux, comprarte ropa y mucho más. Os dejo todos los enlaces en la descripción. También deciros que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo, como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch, donde hago directo todos los días. Oh my god. Hago directo todos los días y podéis venir, que os lo vais a pasar súper bien. Y como no, que podéis seguir usando el Star Code Sitaluli en vuestra compra de Robux, que se agradece un montón como creadora de contenido. Y no solo me ayudas a mí, sino también a The Run. Bueno, antes que poner el reto del ex, os voy a explicar rápidamente este vídeo. Lo que vamos a hacer es, vamos a adivinar la mascota con fans. Es una serie que yo traje hace ya 3 semanas o 4. La traje un par de veces, os encantó. Y básicamente yo voy a poner aquí unas barras bajas haciendo el nombre pues de alguna mascota que nos estemos ajustando. Vamos a dejar entrar a un lulito al que vamos a meter en familia. Vamos a dejar que adivine. Solo va a tener 2 letras que decir, una consonante y una vocal, ¿vale? Cuando diga esas dos, pues, tengo que rellenar con las que haya dicho en caso de que estén, y estén o no estén, tiene que adivinar la mascota. Es la adivina, se la lleva, y si no la adivina, pues perdió su turno y perdió su mascota. ¡Milu, cariño! ¿Qué? ¿Qué hago contigo? ¡Madre mía! Chicos, ponemos un reto de likes. ¡Reto de likes! Voy a poneros un reto de 18.862 likes en este vídeo. Si queréis más vídeos con cámara, más vídeos de Adombi, más vídeos de la vida, voy a intentar que se relaje el perro y empezamos con el vídeo. Pues bueno chicos, parece que se ha relajado un poco. Seguro que empiezo a grabar y empieza a llorar otra vez, ¿no? ¿Se ha callado? Perfecto. Vamos a empezar. La mascota que había pensado empezar es con un unicornio maligno, porque tengo 3 y me gustaría repartir alguno. Así que vamos a hacerlo. Vamos a ver primero si deja poner unicornio maligno. Unicornio maligno. Vale, lo vamos a dejar así, unicornio del mal. Tienen una vocal, tienen una consonante. Y vamos a salir porque creo que hay muchos lulitos esperando. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Vale, voy a ponerme para ver los nombres de cada uno. ¡Hola! ¿Quién quiere jugar a este juego de adivinar mascotas? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? May y compite casa. ¡Yo! El primero en decir yo soy super fan de Bailu. Super fan de Bailu, ok. Vale, voy a invitarle a familia, a super fan de Bailu. Ahí estamos. ¿Quién más ha sido? ¿Quién más ha sido? Sí, Leticia, princesa, también ha dicho yo, madre mía. A ver, ven, 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 ven para adentro. Madre mía, madre mía. ¿Quién ha dicho no sé qué de que me han hackeado el canal? ¿Pero qué es esto? He leído algo del canal. Al final te hackeo el canal si no sales. Venga, hackeámelo. Tú ya no juegas, por chulo. Bueno, fan de Bailu. De bully, ¿sabes? Buah, qué mal esto. No, lo he escrito igual. Oh my god. Estoy fatal. No me lo creo, está flipando. Hoy vamos a jugar a un juego. Tienes una vocal y una consonante para decir. Si están en la tabla, lo pondré. Hay una mascota escrita y tienes que adivinar cuál es con 2 letras. ¿Juegas? Si adivinas, te la quedas. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Sí, sí, sí. Ok, di vocal. A ver, una vocal, una vocal. A ver, Sara dice la A. Dice la A y me muero muerta. Por favor, que no diga la A. Todo el mundo dice la A siempre. Y la A no siempre es la mejor opción, chicos. La A no siempre es la mejor opción. Y, oh, perfecto. Vale, unicornio del mal. ¡No! Después de 50 intentos me ha dejado. Ok, y la consonante. ¿Cuál es la consonante escogida? Se llora. Cha, cha, cha. El Michelby. Me encanta porque en vez de super fan se llama super fan. Venga, señora, señora, dime, dime, dime. La Q. ¿Cómo que la Q? No hay Q. ¿Cómo va a haber una Q? Oh, oh. Oh, oh. No hay una Q. Oh,
my god, tienes que adivinar conforme está la tabla. ¿Es capaz de adivinar esta señora? ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que esta chica adivina, yo creo que sí. Es que el caso es que no he puesto maligno, pero ¿por qué no me dejaba poner maligno? Así un poco drama. El unicornio oscuro ese. Se la vamos a dar por válida. Sí, se la vamos a dar por válida porque yo tampoco lo he escrito exactamente con el nombre porque no me dejaba. Vamos a darle su unicornio, bravo. Ole, la primera persona que me acierta. Bueno, la primera no, pero cuando suelo hacer esta serie, nunca me acierta la gente, es muy difícil. El unicornio maligno, ¿vale? El unicornio del mal, como le llamamos muchos. El unicornio oscuro ese, como le llama super fan de Bailu. Ok, oye, pues me voy contenta porque se ha conseguido. Oye, muy bien. Vale, pues ahora fuera de familia. Ja, 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 ja. Vale, ahora se tiene que salir de familia, se tiene que salir de la casa. Y vamos a escribir lo siguiente para hacer, gracias. Oh, qué lindura, qué lindura. Tenemos que hacer el siguiente para ver si otra persona acierta. Creo que el siguiente que voy a poner, me había apuntado unas cuantas. Chan, 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 chan. Vale, el T-Rex, creo. Chun, 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 chun. Voy a poner el T-Rex, que es muy sencillo y creo que es fácil de adivinar, ¿vale? Estoy teniendo problemas como siempre cuando pongo las barras, no sé cómo ponerlo. A ver, T-Rex, T-Rex. ¿Sí me deja? Así me deja, ¿vale? Yo creo que es facilita. La tienen que adivinar sea como sea porque un T-Rex es muy sencillo. Vale, vamos a ir a buscar a la siguiente. Había visto una chica que se llamaba Señorita Leticia que me ha interesado porque he dicho yo, por favor, yo. O Señorita Lucía. ¿Leticia o Lucía? No, no sé quién era. Lucía, mira, creo que es esta que está poniendo yo. Loco, esta chica. ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Gente, para adentro, para adentro! ¡Madre mía! ¡Hay mogollón de gente! Yo no sé cómo vamos a hacer este vídeo. Estoy en drama. Lucía, ven, corre. Bueno, a ver, lo tengo que volver a explicar. Bueno, lo que tú quieras, pero para que entiendas el juego yo te lo explico. Oh my god, ¿qué se ha puesto? Ah, es una tirita, pensaba que tenía bigote. Me ha dado un lapsus, perdón, chicos, perdón. ¿Qué? Ven, ven, pero mira la tabla, Lucía. La tabla, ¿qué letra? Dime consonante y vocal. La que tú quieras, la que tú quieras y lo vemos. Vamos, Lucía, tú puedes, ¿eh? Yo confío en ti. Ok, perfecto. Ahora dímelo. La A. No hay. R. Oh, la R sí que hay. No sé si me va a dejar ponerlo. Sí, 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 sí. Oh my god. ¿Qué mascota es? Es muy fácil. Es muy fácil. La tiene que adivinar. ¡Un T-Rex! ¡Vámonos! Segunda mascota que reparto hoy. ¡Estamos! ¡Ole! ¡Vamos! Estamos hoy que repartimos, ¿eh? Hoy repartimos. A ver el T-Rex, ¿dónde lo tengo? Aquí. ¡Ole! ¡Fotos! Sí, sí, ahora, ahora, ahora. ¡Vamos! ¡Qué bien! Estoy muy contenta. Estoy contentísima. Quiero jugar. Hay gente que me está susurrando diciéndome, ¡quiero jugar! ¿Estoy desenfocada? ¿Estoy enfocada? No, no, no. Acepta, acepta, que es gratis. ¡Es gratis, amiga! ¡Perro! No llores. Vamos, ahora el siguiente. ¡Oh, my God! Foto, please. Vale, sí, sí, me quedo. Venga, foto. Ok, chicos. Lucía ya se ha hecho la foto. Lucía ya se ha hecho la foto. Muchas gracias. ¿Sales de familia que venga otro lulito? Ahora, chicos, vamos a repartir un dodo. ¡Un dodo! ¡Vamos! Ahí está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estos lulitos sí que molan. Ole, muy bien. Vale, vamos a hacer la siguiente. Voy a poner un dodo. No sé si me va a dejar poner las barras bajas. No me deja, obviamente. Voy a poner todo junto, pero no sé si se ve la separación. No, no me deja tampoco. Oye, ¿por qué está tan mal esto de poner cosas, eh? Este vídeo es muy complicado. Estoy teniendo muchos problemas. Ok, vamos a buscar al siguiente lulito para repartirle el dodo. Oye, estoy de verdad que regalo todo. A ver, ¿quién tenemos por aquí? ¿Quién quiere jugar? ¿Dónde estás? Leticia es la que había leído antes. Yo quiero jugar con Leticia. Aquí está, es esta chica. Es esta chica, vamos Leticia. Leticia, Leticia se unió. Ahí estamos, muy bien, venga, venga. Next, next, que se puede. Yo sé que se puede, venga, vete para acá. Vamos Leticia, Leticia. Leticia no entra, ahí estamos. ¡Ole! Vamos a jugar a un juego. No sé escribir, qué mal. Leticia, es fácil. Oh, vale, qué emoción, perfecto. Dime una vocal. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. La E, pues no hay una E, señora. La verdad, no hay. No hay una E. Ahora una consonante. Venga, va, una consonante sí. Vamos, ánimo, Leticia, le están dando ánimo. Vayan al canal de Luli de Twitch. Muy bien, venid a mi canal de Twitch, que se lo vais a pasar súper bien. Ole, a ver la consonante, la D. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Creo que vas a ver cuál es. En realidad debería haber escrito Vegestorio, que es como se llama la mascota en Adonmi, no tiene sentido. Pero bueno, a ver cuál es. Yo creo que no la adivina. Yo creo que es un unicornio, está clarísimo. Y no la va a adivinar. Chan, 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 chan. ¿La adivinará o no? ¡Ah, dodo! ¡Es un dodo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien!
chica con la que vamos a jugar. Hemos jugado con tres personas y las tres han acertado la mascota. Como veis, si busco dodo no sale. Tengo que buscar vejestorio. Me explicaréis por qué, pero hay que buscar vejestorio, o sea, sin sentido alguno. Madre mía, chicos, estoy muy contenta en el día de hoy porque hemos repartido muchísimas cosas, ¿eh? La gente se ha comportado. Ahí estamos. Leticia, disfrútalo. Leticia no acepta, Leticia no quiere el dodo, creo, ¿eh? Creo que me quedo el dodo porque Leticia no lo quiere. ¡Un placer, Leticia! Espero que te lo hayas pasado bien. ¡Vamos! ¡Ole, ole! ¡Milu! ¡Por Dios de mi alma! ¡Muchas gracias! Voy a salir a despedir el vídeo por aquí. Y nada, chicos, ¡ya me voy! Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Que dejéis muchos, muchos, muchos likes si queréis más partes de este vídeo. La verdad es que me encanta hacerlo. Que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y chao, chao. ¡Mua!